Soy Alexandre Pribal y soy estudiante del cuarto año de Grado de Ingeniería Civil. Y bueno, Jorge me contactó para presentarles una pequeña presentación de cuál es el proyecto en el que estuvimos trabajando durante todo este año. También con algunos de los alumnos que están sentados ahí, y es que una de las características de este proyecto es que no solo estuvieron involucrados los profesores que imparten clases en la universidad, sino también los alumnos que fuimos, sobre todo los encargados de la visita de campo, realizar todas las exposiciones y bueno, ayudar a los alumnos a entender. Pues no sé cómo se pasa. Bueno, antes que nada, este proyecto surge de una colaboración entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Palma de Gran Canaria con la Escuela de Ingeniería Industriales Civiles. Y surge, como comentaba el profesor anterior, de la colaboración del proyecto STEAM, que sobre todo tiene como objetivo enfocarse en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Hay que entender que este proyecto surge como un apoyo a los profesores para que indirectamente repercute en los alumnos. Proporcionar herramientas y trabajo y nuevos métodos de enseñanza, sobre todo para hacer más amena a los propios alumnos de primero bachillerato el estudio y relacionar conceptos de lo que están dando, sobre todo de las materias de matemática, física y química, incluido la tecnología 1 y 2, y, bueno, y aplicarlo también a lo que es a la vida real. El objetivo del proyecto se enfocamos principalmente en despertar la curiosidad y interés del alumnado en las ciencias, matemática, física, química, tecnología, en experimentar metodologías activas e innovadoras de aprendizaje en el aula, no solo de nuestra parte al profesorado de secundaria, sino del profesorado de secundaria a nosotros, y también, sobre todo, fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado, principalmente entre las alumnas, bueno, mostrando la importancia de la ingeniería. Bueno, la fase del proyecto. El proyecto este se enfocó en cuatro fases en las que los alumnos tuvieron participación, y una quinta fase que ya corresponde al profesorado de secundaria que está involucrado. Y bueno, la primera fase fue una visita técnica guiada en donde se estudió una infraestructura situada cerca de los institutos que participaron en el proyecto. El objetivo principal fue aplicar los conocimientos teóricos que estaban dando en la asignatura de Tecnología e Ingeniería 1, aplicándolo a la vida real. Pero bueno, no solo fue gente que estaba cursando esta asignatura, sino que los conocimientos fueron extraídos del currículum. Hubieron gente que estaba en la rama de salud, que después querían hacer carreras que no fuesen científicas. Están muy enfocados, sobre todo, bueno, a ampliar conocimientos de la teórica a la práctica. Y bueno, aquí pueden ver algunas de las imágenes, con compañeros que están sentados aquí también. La lectura se corresponde con un taller que hicimos, bueno, las dos en realidad, que hicimos en el barrio de San Cristóbal, en el que los alumnos tuvieron que, entre otros, dividirse en distintas actividades y completar un cierto objetivo, desde la evaluación del tamaño del dique, el volumen, o aprender cómo estaba construido el dique de ese puerto, a estudiar las armaduras, a estudiar la configuración, el doblaje, entre otras muchas. Bueno, después la fase 2 del proyecto se centró en la práctica de laboratorio. En este caso se realizó en el laboratorio de tierras de la escuela y fueron los propios profesores los que fueron encargados de llevarlo a cabo. El principal objetivo fue estudiar las propiedades de los materiales de construcción y sobre todo también cómo es su aplicación en la vida real. A su vez, como en la anterior fase, la primera fase, los conocimientos se extrayeron de la asignatura de tecnología e ingeniería del tema de los materiales de construcción, sus propiedades y ensayos. Como pueden ver, la idea principal es lo que están dando teóricamente, transmitírselo a la práctica y que puedan no solo verlo en un libro de texto o vídeo, sino realizarlo por su propia mano. Y aquí, bueno, pueden ver algunas fotografías, desde la elaboración de probetas de hormigón, al estudio de los anclajes, armaduras. Bueno, la verdad es que fue una actividad en la que se lo pasaron muy bien. La tercera fase se corresponde con un caso práctico. En este caso, si la anterior fase había sido aquí en la universidad, esta los profesores organizadores se encargaron de ir a los propios institutos y se organizaron en la sala de informática, en el USA, de los institutos que participaron.
simplemente se utilizaron programas y, como anteriormente, la teoría se aplicó a la realidad. O, por ejemplo, el diseño de un puente metálico mediante una aplicación, o la elección del método de maquinaria para un tipo de excavación de puente. Y, por último, quizás la fase 4, la que más interesante y la que más público atrajo, fue la que se desarrolló en esta zona de Alto y fuera, y fue el concurso aquí en la escuela. Se hizo un concurso de puentes de Spalletti, por lo cual los alumnos estuvieron preparando durante muchos meses, y consistía en ver qué puente, en función del peso y de la forma que tenía, podía soportar más kilos de arena. Una segunda fase, que fue una gincana, donde tuvieron que utilizar el ingenio, nubes, palos para resolver los distintos retos. Y por último, una entrega de premios para premiar a los ganadores de la jornada. Bueno, esta fue la de este año, la del 2023. Ahora hablaré de cuántos colegios participaron, pero tuvimos casi 200 y pico alumnos ese día, más casi 300 en todas las anteriores fases, y el de las rivalizaciones desde el año pasado. Y bueno, los procedimientos estaban en los 15 centros fueron los que participaron, 11 de Gran Canaria, 2 de Fuerteventura y 1 de Lanzarote. Este proyecto está enfocado más a la provincia y a centros públicos de la provincia de Las Palmas, no como otros que estaban en toda la archipiélago. Y bueno, estaba enfocado en el primer bachillerato y sobre todo eso, ¿no? La colaboración e intercambio de ideas entre los institutos de secundaria y la universidad. Y esto fue el planning que se llevó a cabo. Como pueden ver, no es una actividad puntual en la que solo se hace una vez, sino también fue una actividad a lo largo de todo el curso. Empezó en octubre y justamente terminó en abril con la sesión de la fase 4 del puente de Spalletti. Ahí pueden ver el cronograma, si quieren echarle un ojo. Y bueno, como conclusiones, es muy importante este tipo de proyectos, no solo por la promoción de los estudios superiores de ingeniería, sino porque también sirve de apoyo a los profesores y el intercambio de ideas entre secundaria y universidad, y sobre todo el aprendizaje aplicado a la realidad. Que como experiencia personal me hubiese gustado, ¿no?, cuando yo estaba en bachillerato o incluso en la ESO, hubiese sabido este tipo de proyectos porque yo no tuve la suerte. Pero y como estudiante de la carrera que participo, la verdad que fue algo tan que te saca de tener que estudiar, a poder participar activamente en promocionar lo que tú estudias, pero bueno, si lo estudias porque te gusta. Y bueno, si quieren un poco más de información, aquí en la primera código QR está la página de la biblioteca, donde hay bastante vídeos de la jornada, no solo de este año, sino de las anteriores. Y también la página del gobierno de Canarias, por si quieren más información. Lo dejo un segundito. Y está. Y ahora dejo la palabra a Jorge. Son dos proyectos los que hemos trabajado desde la escuela en colaboración con otras instituciones de la universidad. Está firmado en este caso por 4 instituciones distintas. El Instituto de Oceanografía y Cambio Global, la Escuela de Ingenierías, la Universidad de La Laguna y el Instituto Geológico y Minero de España. Estas 4 instituciones participamos en este otro proyecto que hago de presentarles. A ver. ¡Oh, horror! Necesito ayuda, asistencia. Modo lectura, pantalla completa, ¿no? Vamos a ver si lo consigo a la segunda. Vamos allá. A ver, hace años detecté un problema aquí en Canarias. Carencias en las ciencias de la Tierra y el medio ambiente. Es un poco crudo decirlo así, pero es la realidad. También hay carencias en competencias digitales, como se ha podido comprobar ahora mismo. Los mayores, pues somos un poco torpes, no estamos avezados en el tema de la informática y hay algunas cuestiones que nos cuestan y eso va a ser un hándicap en la educación. Las causas, pues, son variadas. Hay una objetiva y es que no hay una facultad de ciencias geológicas en el archipiélago. Eso conduce que los conocimientos en ciencias de la Tierra, pues, sean escasos y quizás están cogidos con pinzas. Por otra parte, hay una gran desconexión entre el profesorado y el alumnado de la universidad. Es una autocrítica. A veces no sabemos ponernos a la altura de los alumnos para motivarles y enseñarles. A lo largo de un plan inclinado, pues, todas las etapas de una ciencia como la geología, ¿no?
Y eso provoca o ha provocado en la mesa de la Luna, sobre todo, que es donde se imparte o se han impartido tradicionalmente las ciencias biológicas y donde estarían la mayoría de los profesores de geología, pues ha provocado una fractura muy grande entre los estudiantes, que ahora son profesionales, y el profesor de la universidad. El desagrado por la materia es notorio, por lo menos así me han hecho sentir los profesores que han participado de este proyecto durante estos últimos 5 años. También es cierto, y esto también es una autocrítica, que a veces no publicamos manuales, y los manuales son muy importantes. Si queremos enseñar, tenemos que poner un guión. Hay que escribir manuales, señores. Yo detecté un problema, hice una propuesta, tendí puentes. Quise llegar a todas las islas y, entre otras cosas, de la mano de Moisés Martín Betancourt, que está aquí presente, una de los pilares que trabajamos fue la tecnología. Los recursos web, las herramientas que hay disponibles en la web, que son gratuitas, como recursos educativos, sobre todo para temas de cartografía, que es uno de los objetivos de este proyecto. Estuvimos, como todos los proyectos, o como el proyecto que también nos ha comentado Paco, bajo el amparo, el paraguas jurídico del área STEM, que es quien ha promocionado este tipo de actividades e iniciativas. Sin ellos esto sería imposible, porque la entrada en un instituto está prohibida si no es de la mano del gobierno de Canarias. Y es una cosa que yo agradezco enormemente. Gracias a ellos, pues hemos difundido, en este caso, la geografía, en el caso anterior, pues la ingeniería. Así es que el formato que diseñamos en el primer momento, Moisés y yo, pues fue, tenía varias fases. La primera es esta, la tecnología informática aplicada a la cartografía y a la geología. Está claro que los tiempos están cambiando, algunos ya estamos obsoletos, pero necesitamos adaptarnos para poder ayudar a los profesores de secundaria, a los jóvenes, a hacerse con las nuevas herramientas y utilizarlas en beneficio del conocimiento. Motivar, subir el nivel académico, seguir fomentando la capacidad de asombro, la curiosidad científica. Esas son cosas importantes que podemos innovar en muchas cosas, pero no podemos perder el objetivo de tendencia. No podemos dejar que los niños pierdan la inocencia, la curiosidad y la capacidad de asombro. Si les dejamos solos, desamparados durante la secundaria, cuando llegan a la universidad pasan a ser meras máquinas, que lo único que hacen es memorizar, devolver, vomitar lo que han memorizado en un examen y después seguir procedimientos que son inútiles. Necesitamos gente creativa. Y eso solo se consigue si conseguimos preservar la curiosidad en el mundo y la capacidad de asombro. Dentro de las competencias digitales, pues ofrecimos contenidos. Aprovechamos las herramientas web que ofrece Gazcán y otros visores para enseñarles, pues simplemente, que hay procesos geológicos, procesos activos, como los que tienen lugar entre estas dos imágenes. Las herramientas web a las que me referí antes, que ofrecen la posibilidad de visualizar en una imagen el relieve y la geología. Llevar a las personas, a los profesores, porque este proyecto está dirigido al profesorado, a sitios emblemáticos, a lugares de interés geológico bonitos, agradables, accesibles, que estén cerca del entorno educativo. Porque en el fondo, in situ es donde van a aprender. El mejor laboratorio que tenemos en ciencias de la naturaleza es el campo. A escala 1-1 se ven las cosas, se tocan. Y no podemos despreciar eso. Sé que hay muchas dificultades en los centros educativos de secundaria porque salir del instituto no es fácil. Rompes el horario, el orden, pero cada vez más, si uno piensa en la educación basada en proyectos, hay que apostar por un desordenado o un orden desordenado. El formato que presentamos tenía otra pata, que es llevar al campo a los profesores. En este caso estamos al lado del Parador Nacional del Telde. Es un lugar emblemático, quizás no es el lugar
al que ellos lleven a sus alumnos, porque están muy lejos de su centro educativo, pero ellos sí que pueden aprender y entusiasmarse en un sitio tan bonito como este. No me acuerdo cuántos estuvimos en esta sesión, pero bueno, ahí están numerados, les pasé la foto a los profesores, ellos también se emocionan, que son los objetivos que tenemos en el proyecto, ilusionar al profesorado, cautivarles para la empresa, porque en el fondo ellos son la correa de transmisión. Al final nosotros no podemos hacer nada si ellos no se motivan. Algunos están desanimados y hay que animarles. Y son gente con unas capacidades espectaculares. Yo me he encontrado profesores con titulaciones de biología que saben más que yo de mineralogía. Son tipos increíbles. Así es que en este formato pues nos rebajamos al nivel de que menos sepa, nos da igual. Siendo catedrático, como es en el caso de Pepe Mangas, ¿no? Y explicar las cosas con la sencillez que se pueda explicar en el colegio para que ellos lo aprendan, porque somos conscientes de las carencias que tienen. Y lo que no hacemos es ni recriminárselas ni restregárselas, sino ofrecerles el brazo para que ellos tomen lo que quieran del conocimiento que les podamos ofrecer y a cambio solo les pedimos que nos enseñen un poco de didáctica, porque saben bastante de eso. Les llevamos al campo, les enseñamos lo que vemos, hacemos cortes. Ellos aprenden a ver, pierden el miedo escénico que tienen para enseñar la geología y la geografía. Miedo que les lleva a no dar los contenidos que están previstos en el currículo oficial. Les ofrecemos la posibilidad de, bueno, de ideas, darles ideas. A la izquierda hay un croquis de una idea para hacer un análisis de suelos en un laboratorio, una práctica de laboratorio. A la derecha, pues hay unos croquis que lo que hacen es transmitir el relieve en un perfil 2D y la representación cartográfica de ese mismo relieve con curvas de nivel. Ofrecemos ideas, no nos imponemos, sugerimos. Otra posibilidad, pues por ejemplo, sería abajo a la derecha hacer una maqueta 3D con materiales sencillos, quizás una actividad más apropiada para primaria, porque también en este proyecto participan profesores de primaria, ¿no? Aprovechamos también las instituciones públicas, porque somos conscientes de que nosotros llegamos hasta un punto, no podemos tampoco cubrirlo todo, aunque se nos pida llegar a más, no es fácil, porque no tenemos tiempo. Y nos ayudan mucho los políticos. Este es un señor que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Telde, si no me equivoco. Y bueno, pues hoy aprovechamos todo para que él mismo sea el que se encargue de hacer eco de la actividad, de la iniciativa, y apadrine otras actividades que puedan surgir en el entorno de su ayuntamiento. Tampoco dejamos de lado la prensa. Creemos que es un canal importante para llegar a otras personas. Pepe Magma, como es conocido en algunos medios, pues nos ha radiado toda la evolución del volcán Tajogaite durante un año entero, durante unos meses, ¿no? Y yo agradezco la labor que ha hecho Pepe, que también estaba en el proyecto, ¿no? Y les animo a todos los que estamos en temas de innovación educativa, no dejar de lado la difusión en los medios de comunicación, porque es importante llegar a todos, también a los padres. Porque al final los padres son, por ejemplo, los que deciden si un chaval va a ir este verano a una gincana o a un campamento científico, como los que organizamos hace unos años aquí en la universidad, en torno al 2015. Así pues, nuestros objetivos básicamente son los que están aquí puestos. Cuidar la correa de transmisión. Es muy importante cuidar al profesorado de secundaria. Son personas que a veces están un poco mareadas, porque hay muchas dificultades en la educación pública, también en la privada, ¿no? Y hay que darles ilusión, hay que darles un poco de compañía. Si tenemos conocimientos, ofrecerles esos conocimientos. Hacer las tareas que haría un agricultor cualquiera. Tenemos que preparar el campo, tenemos que sembrar, tenemos que cuidar esa siembra de asombro y de curiosidad
y mantener unos viveros o inculcar que se mantengan unos viveros con los que los profesores puedan seguir esa labor que nosotros no vamos a hacer. Esos viveros podrían ser proyectos como los que se han mencionado aquí, Erasmus Plus. Yo he participado en uno de ellos, he participado en cuanto a formador de formadores, porque estuve con unos profesores de cuatro países, si no recuerdo mal, recorriendo las islas para enseñarles los volcanes de las Islas Canarias, para que después ellos pudieran enseñar a sus alumnos. Y la verdad es que la experiencia me pareció encantadora. Que cuatro países puedan llevar a los alumnos de un sitio a otro en viajes de estudios que no van de broma, sino que van de aprender, me parece que es una oportunidad que podemos desperdiciar. Y aquí en Europa, Erasmus Plus nos ofrece esa posibilidad. No hay que despreciarlo. 5 años con esta iniciativa, que surgió gracias a Paco. Paco fue el que me dijo que teníamos opción de acercarnos a la área STEM, y gracias a eso pues empezó el proyecto este. Más de 300 profesores han beneficiado de estos cursos. Más de 20 profesores de universidad nos han beneficiado de este curso. Y esto también es muy importante, porque en el fondo muchas veces en la universidad también estamos en nuestra isla. Gracias a estas iniciativas podemos juntarnos profesores de diferentes áreas de conocimiento con diferentes intereses de investigación en temas en los que no pisamos callos, porque todos en el fondo queremos lo mismo, que es educar, enseñar, transmitir el conocimiento. 7 islas. Nunca hemos dejado ese objetivo. Cada año, 7 islas. Una excursión en cada una de las 7 grandes islas del archipiélago. 35 destinos emblemáticos. Y un grupo de jóvenes profesores que en el fondo son los doctorandos que tenemos en el instituto, y también jóvenes profesores que han entrado en secundaria recientemente por oposición y que también tienen guardan esa iniciativa, esa ilusión por transmitir. Gracias a ellos, pues, se ha llevado a cabo esto. Aquí hay algunos de los nombres que forman parte de ese grupo y estamos mezclados profesores de universidad, doctorandos y profesores de secundaria. Todos formamos la plana educativa del proyecto GeoRutas. Para mí ha sido un orgullo participar de este proyecto, colaborar con Moisés y con otros muchos profesores. Y además, me parece recordar que estaba por aquí Pino Tunde, pero ahora no lo veo. Pino es una de las profesoras de secundaria que participa en el proyecto GeoRutas. Me ha sorprendido viniendo de aquí. Muy bien, gracias, Pino. Y ya podría decir los errores que hemos cometido. Así es que si quieres, después te preguntamos a ti. Nada más, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer al joven catedrático? Al joven catedrático. Por favor, catedrático, ven para acá. Venga. Más que preguntar, quiero darte las gracias y el reconocimiento porque de todo lo que se ha visto en la siguiente ponencia después de la pausa, el trabajo que hicieron ustedes, que es muy parecido que nos mostró la compañera aquí, en la que se podía ver también el trabajo del alumnado haciendo promoción. O sea, me parece que les faltó de las 5 conclusiones una muy importante, que es que han hecho ustedes un trabajo, te lo digo por la experiencia, pero también formé parte del proyecto de la tecnología geomática en bachillerato, y la percepción que tenía como profesor era que aquí vino otra vez un gordo con el pelo blanco a contarme una fábula de que me meta a la universidad, y sin embargo ustedes, no sé cómo, no nos dimos cuenta antes, o sea, quiero decir, chapó por quien ha tomado la iniciativa de involucrar a los alumnados de ingeniería en llevarlos a transmitir qué es lo que pasa aquí dentro, que sean ellos, porque claro, la distancia, el tiempo que hay entre las edades de bachiller o cuarto de la ESO y ustedes es mucho menor que la que puede haber entre esos alumnos y nosotros. Y seguro que van a conseguir transmitir mucho mejor. Mi pregunta es, ¿qué percepción te lleva? O sea, primero, si queda alguien por aquí a nivel institucional, hay que incentivar esto.
hay que premiarlo, hay que buscar un incentivo financiero, lo que sea, ¿sabes? Reconocimiento, crédito, lo que sea, para que esto se siga haciendo, porque creo que la solución pasa por ahí. La solución a la merma del alumnado que tenemos. Hay cosas que nos han mencionado, como por ejemplo, la tecnología se dejó de poner como una optativa obligatoria en la PAU, en la dispersión de la cantidad de centros que hay de bachillerato, que no se imparten todas las asignaturas y que luego cuando quieres estudiar dibujo te recomiendan que te vayas a otro instituto, y esas situaciones que hacen que al final provoquen que todo suma un cúmulo de despropósitos y se traduce en una merma del alumnado como estamos viviendo, se tiene que subsanar. Y entonces, mi pregunta, por concluir, es: ¿ustedes qué percepción se llevan como alumnados de ingeniería, futuros profesionales? ¿Qué percepción se llevan de haber tenido esa capacidad de transmitir, de enganchar con ese alumnado, de que va a ser, ojalá, futuros clientes potenciales de esta escuela? Bueno, lo primero, gracias. Y hay que mencionar que los alumnos que participan en este proyecto no lo hemos solo de, por ejemplo, cuarto año, sino que fueron tanto de segundo algunos, tercero y cuarto. Entonces, todo cuando se nos preguntó fue completamente opcional. Y creo que no hay ningún tipo de reconocimiento, sino simplemente porque, bueno, la mayoría nos gusta lo que estudiamos y queremos transmitirlo. Y se nos propuso hacer el proyecto y a una serie de convocatorias, por ejemplo, de Puerto San Cristóbal o la zona de puentes. Y teniendo en cuenta que tanto los profesores nos apoyan a lo largo de todo el curso, haciendo actividades, llevándonos de visita, ¿no? No solo estar en la universidad estudiando, no somos máquinas que aprendemos y vomitamos. Pues de alguna forma hay que devolverlo, pues participando siempre en el activo. Y por mi parte fue la verdad increíble poder ver. Sí, que realmente fue difícil porque muchos alumnos no sentían ese interés como lo hemos sentido nosotros acerca de la ciencia, lo que estábamos dando en ese momento. Pero la mayoría se sintió muy receptivo y, sobre todo, agradecían el salir también del instituto y hacer actividades que se salían de lo común. Y creo que el seguir continuando este tipo de actividades bajo el STEAM, el programa STEAM que comentó Jorge, no solo para los alumnos, sino también para los profesores, el tener un profesor que haya realizado este tipo de proyectos y que te motive a seguir los estudios superiores, ya sea en ingeniería o cualquier otra rama relacionada con lo que contempla el proyecto STEAM, pues la verdad, por mi parte, a lo mejor me hubiese decantado a tenerlo yo mucho más claro desde a lo mejor cuarto de la ESO, y no, por ejemplo, en el último año, cuando se vino la inspiración de estudiar ingeniería civil. Muchas gracias. No, por ahí también algunos alumnos que participaron en el proyecto y... ¿Daira? Sí, no, por aclarar que no lo comenté, el nuestro también tiene los créditos de libre, ¿no? Se llaman de libre configuración, o se llaman de otra manera. Sí, los tiene reconocidos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto la participación en el proyecto del mismo código como la participación en el Mecatón, que también tiene... de la educación entre iguales, que es un elemento que nosotros incorporamos, que por lo visto yo desconozco como el sistema alemán, pero es muy común en el sistema alemán ese trabajo, digamos, de estudiante a estudiante y demás, y a nosotros nos ha funcionado pues realmente bien que sean los propios estudiantes los que formen a otros estudiantes. Bueno, un poco en la misma tónica, así que quiero aprovechar esa inercia y esa motivación que tienes, que bravo, la verdad que yo creo que para esos alumnos que muchas veces, y bueno, a veces con 20 años tampoco, o 30, tampoco sabes lo que quieres, pues imagínate con 15, ¿no? Pero el ir un paso más allá, yo recuerdo una universidad por la que pasé en París, donde en los talleres, por ejemplo, en los talleres donde se prototipaba, los alumnos de cuarto, los que ya estaban terminando, cuarto o quinto, ayudaban a los de primero. Y luego los de tercero pues ayudaban a los de segundo. De tal manera no se veían cuando estás en primero tan perdido, o cuando estás en cuarto tampoco estás tan perdido, porque has ido trabajando con las generaciones que iban por delante de ti. Al igual era ir un paso más allá, el hecho de los que ya dan el salto al mundo profesional. ¿Por qué no mantener un pie de alguna manera y tener ese contacto con la gente que está terminando, que tampoco sabe a dónde ir, que no sabe qué es el mundo laboral, que no sabe qué tipo de empresas podrían estar contando con ellos, ¿no? Entonces seguir en ese hilo, pero más largo, creo que estaría un poco muy bien. Así que no digo que sea fácil. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que como último comentario, rapidísimo. Como no, no te iba a cortar, ¿eh? Ah, perdón. Bueno, que haciendo alusión a eso, no solo nuestro proyecto, sino también, yo creo que no sé cómo será el resto de grados, pero en el grado de ingeniería civil sí que se nota que hay comunicación tanto entre los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto, ya sean por este tipo de actividades que se realizan, sino por otras jornadas de cursos de extensión, visitas de obra en las que coincidimos todos, y bueno, hay alumnos sentados de segundo, de tercero y de cuarto. Entonces, bueno, pues como de bachillerato. Bueno, espero que sea. Y bueno, también tenemos contacto con antiguos exalumnos, pero eso ya son como visitas extras. Por ejemplo, cuando fuimos a La Palma, a ver una carretera, un exalumno que estaba trabajando allí, pues. Yo creo que el grado de ingeniería civil vamos bastante bien en conexión entre distintas edades, sobre todo así, con el programa de mentoría. Para bueno, tengo una pregunta, te la hago ahora, sí, que no te quería cortar, pero aprovechando que antes, sabiendo yo que eras antiguo alumno de estas escuelas en el ámbito de diseño industrial, ¿vale? Te puedo decir que hoy en día eso que tú estabas planteando está activo y es una realidad. Es algo que hemos ido pasando también en otro grado. Sí, yo tengo que hace 10 años. Pues mañana si vas a estar aquí lo vas a ver en directo y cómo funciona un poco esa dinámica. Pero lo que quería preguntarte a ti, lo siento Jorge, acaparado tal, y yo creo encantado. Que, es porque sinceramente estoy convencido de que ellos son los mejores embajadores que tenemos para poder captar alumnos, o sea, aprendizaje entre pares que comentaba Naya. Pero también para ellos es una experiencia súper enriquecedora de poder adquirir habilidades que en el ámbito de la universidad es muy difícil de trabajar eso. Y es la pregunta que te quería hacer. Tú, por el hecho de haber participado en este proyecto, ¿qué crees, qué habilidades adicionales o qué conocimiento y qué cuestiones has conseguido mejorar de lo que hubieses tenido si no hubieses participado en el proyecto? Yo diría sobre todo el tener la curiosidad de preguntar, porque cada vez que hagas una obra o cualquier cosa siempre hay aprendes cosas nuevas o te surgen dudas de por qué es así, por qué es todo tal cual, y sobre todo también relacionarnos antes con otra gente, entender un poco más lo que es el mundo profesional, porque al fin y al cabo si no fuese por proyectos como este no saldríamos de la universidad, salvo para las prácticas curriculares. Entonces todo ese tipo de proyectos de vida a relacionarte con lo que un día en el futuro pueden ser tu jefe, compañero de trabajo, personas con las que tienes que tratar y sobre todo también el aprender, porque muchas veces aprendes cosas que no das en el grado porque no se puede, porque no está contemplado y aprendes muchas veces más escuchando a una persona que a usted incluso leyendo un libro, dependiendo de lo que tenga. Son habilidades blandas y competencias transversales que son fundamentales para el mercado laboral y que a veces no se les da el suficiente interés en el ámbito de las titulaciones de asignaturas que tenemos, que son fundamentales. Yo creo que eso es algo que además ustedes participan en hacer eso y encima aprenden y se llevan algo que va a ser de gran utilidad. Bueno, no sé, ¿alguna cuestión más? Para Jorge, para que no se sienta ahí. No hay problema. Con tal de que no hable Pino, no creo que haya ningún problema. ¿O quieres decirnos algo, Pino? ¿El año que viene volveremos a repetir o no? Mira, lo único que sí te comento es que deben de someterse a este tipo de cursos para el profesorado, por supuesto para el alumnado, para captar alumnado, pero nosotros necesitamos formación, porque se cuenta que nosotros estamos dando clases secundarias que nos estancamos a nivel de conocimiento, en lo que nos estancamos un poco en lo que ya sabemos. Y es complicado reciclarse si la universidad o empresa o lo que sea no nos da la oportunidad de tener este tipo de cursos como geoduta en la que recuerdas lo que has estudiado y aprendes lo que se está trabajando actualmente, que uno no tiene la posibilidad de saberlo por la buena. Yo agradezco esta iniciativa y me encantaría que hubiera más en muchos campos. Muchas gracias, Tino. Bueno, pues lo dejamos aquí. Si no hay más preguntas para Jorge, cedemos la palabra ahora a Moisés.